Muy buenas, saludos a todos. En este nuevo video vamos a ver la inicialización de unidades de disco en nuestro sistema operativo. Antes que todo, vamos a visualizar la hora y la fecha de la realización de ese video. Ok, como podemos ver ahí en pantalla, comencemos. Para eso vamos a darle aquí en inicio, vamos a entrar a administración. Administración y vamos a ver Computer Manager. En Computer Manager vamos a ingresar en Disco Manager. Administración de equipo. Ok, en este apartado aquí procedemos a agregar nuestras unidades de disco. Vamos a abrir el apartado de acción, la parte superior. Vamos a crear este apartado. Procedemos a ubicar el archivo. Ok. En este apartado procedemos a asignarle el SAI al disco DSA y procedemos a ver un reservado dinámico. Damos OK. Como pueden ver, en esta parte se ha creado nuestro disco, pero aún no lo reconoce el sistema. Y lo que consiste es. Y ahora vamos a proceder a hacer la inicialización de disco. Damos clic secundario sobre el disco que hemos creado y simplemente damos inicializar el disco. En ese apartado ponemos el disco, seleccionamos el MBR y damos OK. Y como pueden ver, hace varios segundos ahí el disco, la máquina no reconocía el disco. Y como pueden ver, ya tenemos nuestro disco inicializado. Ya lo reconoce. Muchas gracias. Esto ha sido todo por este video. Hasta la próxima.